Hola, bienvenido y estoy muy contento de poder saludarte el día de hoy. Mi nombre es Michael Díaz y estoy agradecido de que te unas a nosotros para celebrar el amor de Dios. En solo unos minutos comenzará nuestro servicio de adoración en línea y el servicio de hoy va a incluir música inspiradora, lecturas de las Escrituras y un mensaje de aliento para ti y tu familia. Nosotros creemos que todas las personas están invitadas a tomar la comunión sin importar quién sea o dónde se encuentre en su camino espiritual. Por eso, esperamos a que te conectes mediante el rito de la comunión con nosotros. Así que te invitamos a que busques cualquier pan y jugo que tengas en tu despensa para que puedas participar de esta comida tan especial junto a nosotros. Mientras nos preparamos para la adoración, si deseas ser notificado de los eventos de nuestra iglesia o si deseas ofrecer alguna petición de oración, envía un mensaje de texto con la palabra catedral al número 97000. Nosotros creemos que Dios nos llama a cuidarnos unos a otros. Mis hermanos y hermanas, ayúdanos a seguir compartiendo el amor de Dios al mundo, comunicando las buenas nuevas de las cuales hemos sido testigos. Muchísimas gracias. ¿Quién es Dios? Esta pregunta se ha hecho y se sigue haciendo por generaciones. Hay personas que quieren creer, pero no les gusta la forma en que Dios está enmarcado teológicamente. Así que aquí en la Catedral de la Esperanza buscamos entender al Dios de las Escrituras y queremos aprender sobre las enseñanzas de Jesús sobre quién es Dios. En el día de hoy nuestro tema es titulado Dios aún sigue hablando. Hoy nos daremos cuenta que Dios nos sigue hablando, no solo por medio de las Escrituras. Dios nos habla constantemente por medio de su creación, por medio de las circunstancias o por medio de las palabras de aliento que recibimos de un buen hermano o hermana. Thank you.
Estas son palabras de la reverenda Candice Chalup. Escuche estas palabras. Aquellos que piensan que la Biblia es el todo y el fin de lo que Dios nos ha enseñado no adoran a un Dios vivo, sino a uno muerto, encuadernado en cuero. Dios no vive en un libro. La Biblia no se ha tragado a Dios por completo y no nos ha escupido a Dios en forma de reglas y regulaciones. Creer eso es cometer el mismo error que cometieron los fariseos, no percibir que Dios está haciendo algo nuevo. Debemos recordarnos constantemente que Dios habló antes de que se escribiera la Biblia y que Dios continúa hablando a pesar de que el canon está cerrado. Dios nos bendiga al escuchar estas nuevas palabras. Amén. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 al 13. La sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu
investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Esto es palabra de Dios. Oremos. Padre bendito, te damos tantas gracias porque tenemos la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Ahora te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas, que podamos recibir el mensaje que tienes para nosotros. Nos ponemos en tus manos, todo lo pedimos, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Quiero invitarte a que abras tu mente y corazón para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Dios nos sigue hablando y nos habla porque quiere que le conozcamos. Siempre ha sido Dios el que ha tomado la iniciativa de buscarnos. Nos habla por medio de su palabra y quiere mostrarnos su grandeza, su amor, su misericordia, su bondad que es agradable y que es perfecta. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ahí la importancia de abrir nuestras Biblias con corazones dispuestos para encontrarnos con Dios. Es por medio de las Escrituras que el Dios infinito se nos ha revelado. Su palabra fortalece nuestros corazones, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra relación íntima y personal con Dios Padre. Su palabra hace crecer nuestra esperanza en sus promesas. A través de la Escritura, Dios reveló su plan de salvación por medio de su palabra. Es que podemos conocer a Jesucristo y su obra en la cruz. Desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos un mensaje de amor de Dios por la humanidad. No podemos vivir pensando que podemos dejar a Dios fuera de nuestros planes, ignorando su voz. Pues aunque nunca hayamos tenido la oportunidad de leer una Biblia, Dios nos habla por medio de su creación. Dios no solo nos habla por medio de su palabra, pues Dios es mucho más que palabras. La creación misma nos da testimonio de la soberanía de Dios, de su majestuosidad, de su poder. Seguramente hemos tenido la oportunidad de contemplar un amanecer. O seguramente hemos quedado fascinados al escuchar el canto de un pajarillo. O hemos quedado atemorizados con el estruendo de un trueno en una noche de lluvia. O asombrados al ver el mar embravecido. Todo eso nos habla de la grandeza de Dios. El Salmo 19, versículo 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Si dejáramos de vivir afanados en nuestras necesidades y problemas, nos daríamos cuenta que en nuestro diario vivir de muchas maneras, Dios se hace presente y nos habla. Las circunstancias que vivimos día a día, algunas agradables, otras no tanto, nos muestran la gran necesidad que tenemos de Dios en nuestra vida diaria. Nos muestran que somos frágiles como la hierba y necesitamos que Dios sea nuestra fortaleza. Los momentos difíciles de la vida nos muestran que nuestras fuerzas se terminan y nos desgastamos. Pero de igual manera nos muestra que Dios es el único que puede renovar nuestras fuerzas y llenar nuestros corazones de esperanza para no desfallecer. Dios nos habla por medio de su palabra, por medio de las dificultades, de las situaciones, pero también nos habla por medio del amigo, del hermano, de la hermana, por medio de sus siervos. Dios nos habla por medio de las palabras de ánimo o aliento que recibimos de las personas que amamos. Dios nos habla por medio de los regaños o consejos que recibimos de nuestros padres, de nuestros maestros o de nuestras parejas.
Tu vida puede ser un instrumento de Dios para compartir con otros lo que solo Él puede hacer en hombres y mujeres que la sociedad y la religión han señalado como indignos. Créeme, Dios está mucho más cerca de nosotros de lo que podemos imaginar. Solo necesitamos un corazón dispuesto a escuchar. No dejemos que los afanes de la vida o el bullicio de la vida cotidiana nos impidan escuchar la voz de Dios cuando nos dice: hijo o hija, te amo, estoy contigo para ayudarte. Que podamos escuchar cuando el Señor nos dice: no te preocupes, pues todo estará bien. Que podamos escuchar cuando nos dice: levántate, sigue adelante, no te detengas, pues su obra en nuestras vidas aún no está terminada. Dios nos habla y seguirá hablando a nuestras vidas tantas veces sean necesarias, porque quiere que le conozcamos y tengamos un encuentro con el Señor. Este es un buen momento para decirle: Dios, háblame. Dios, quiero escuchar tu voz. Dios, que mi corazón, mis oídos, mi mente estén abiertos para recibir tu mensaje. Ese mensaje de ánimo, ese mensaje de aliento, ese mensaje que renueva nuestras fuerzas y nuestra esperanza. Esas son las palabras de Dios, el mensaje de Dios para tu vida y mi vida. Un mensaje que nuestra comunidad y que nuestra sociedad y que nuestro mundo necesita escuchar hoy en día. Dios sigue hablando y quiere que le escuchemos, porque sus palabras son palabras de amor. Que el Señor te bendiga. Gracias al pastor Alejandro por este mensaje tan inspirador. Ahora, mis hermanos y hermanas de Catedral de la Esperanza, los voy a invitar a que se unan a mí para juntos hacer una oración. Señor, el día de hoy hemos entendido que aún tú sigues hablando. Queremos pedirte, Señor, que nos hagas sensibles a tu voz, que podamos escuchar tu voz a través de los pobres y de los más necesitados, y que seamos sensibles a sus necesidades y a cada una de las cosas que tú nos quieres decir a través de la gente que nos rodea. Señor, queremos pedir también por cada una de las personas que se encuentran en los hospitales, para que tú, Señor, les des una pronta recuperación. Y también, Señor, en el día de hoy, en una forma muy especial, quiero pedirte por toda esta gran comunidad, para que tú nos ayudes, para que tú nos protejas y para que tú nos bendigas. Amén. Gracias, mis hermanos de Catedral de la Esperanza. Aleluya, aleluya.
Mateo capítulo 6 versículo 21 dice, donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Mientras nos preparamos para compartir nuestros diezmos, regalos y ofrendas, se nos recuerda que dar es una práctica espiritual que marca la diferencia en nuestras vidas y en la vida de los demás. Hay muchas maneras de dar para apoyar la misión y el ministerio de Catedral de la Esperanza. Puede dar por mensaje de texto usando el número de teléfono que aparece en la pantalla. También puede dar por correo enviando su regalo a nuestra dirección en Dallas, Texas. O puede dar en línea con un regalo único o un regalo recurrente. Gracias por su generoso apoyo este día y que Dios bendiga tus dones mientras compartimos el amor de Dios con el mundo. Amén. Mis hermanos y hermanas, en la misma noche en que fue traicionado, Jesús tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, toman y coman, este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de la cena, tomó el cáliz. Y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, beban de esto, todos ustedes, porque esta es mi sangre, que es derramada por ustedes y por muchos otros. Hagan esto en mi memoria. Oremos. Por lo tanto, oh Dios, al celebrar la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te pedimos que bendigas estos elementos y te damos gracias porque nos haces dignos de participar en tu mesa. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios por su mensaje a nuestras vidas el día de hoy. Estamos despidiéndonos, pero no antes de desear que el gran amor de nuestro Dios se derrame en todos nosotros. Que la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo nos sostenga día a día. Que la comunión íntima y personal con el Espíritu Santo guíe nuestros pasos mientras estemos aquí. Que así sea, ahora y siempre. Amén y amén.
hombres, dado a los hombres.